Señores, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Dominicana. Nuestro mismo escudo a llamar con nosotros al mayor general retirado Víctor Burgos, que precisamente hará la información. Ahí están los votos. Gracias. Gente de todo dominicano. Y esta mañana me sorprendió. Él me llamó por el teléfono. El presidente de todo dominicano. Cuando me llamó, anoté la hora y el día. Y así, yo soy una persona, oiga, mis dos títulos son presidencial y gobiernista. Nadie me puede hablar de este gobierno, porque yo que soy gobiernista. Nadie me puede hablar de nadie, porque yo que soy gobiernista. Nadie me puede hablar de secretario de Fuerza Armada, porque yo que soy gobiernista. Al presidente que se encuentra en la ciudad de Nueva York, a la persona que me dijo a mí que el presidente no venía, el presidente está en Nueva York. Pues usted sabe quién mandó. Iba a mandar una persona que yo le dije, no me mande esa persona. Usted sabe quién mandó. A un príncipe de este país, a un hermano de este país, presidente del comité organizador, jugó pelota en la Díaz Mercedes, fue a Panamá allá. Lo firmado gobierno en Panamá. Y mi hermano inseparable, yo quiero estar aquí. Mi hermano, Juno Novoa. Venga, mi hermano Juno. Luis Abinader, le damos las gracias al comité organizador. Damos la bienvenida también a todos, a toda la mesa principal que nos acompañó. Y de manera especial a todos los niños que nos acompañan hoy y que están participando en este 11º torneo de béisbol internacional, organizado por un hombre que por más de 50 años ha estado produciendo no solamente jugadores para nuestra nación, sino buenos ciudadanos. Yo soy uno de esos jugadores que participó con Luis Mercedes y que logré, gracias a Dios, poder ese sueño de llegar a ser un jugador de grandes ligas, porque pasé por la mano de este dirigente deportivo que por más de 50 años ha estado sacrificando, produciendo jugadores para nuestra nación. Les pido un fuerte aplauso para ellos, esos niños que están ahí. La verdad es que me siento muy agradecido y privilegiado en dirigir el comité organizador de este evento. También quiero pedir un fuerte aplauso a una persona, yo diría que incomprendido, que ha dejado su vida en el deporte, principalmente en el béisbol, y que ha visto pasar por su escuela y por su mano a grandes atletas y deportistas dominicanos que han destacado a nivel nacional y a nivel internacional, como mi hermano Juno Novoa. Y yo quiero un fuerte aplauso para el presidente de la liga, el verdadero presidente de este comité, el amigo Luis Mercedes. Un fuerte aplauso para él. Miren, fueron dos meses de primero entender cómo por 50 años se ha podido mantener una liga deportiva en un espacio inclusive que está amenazado desde su propio origen, porque comparte terreno con nuestra principal instalación deportiva de béisbol. Y entender lo que él hace, me tocó un tiempo entenderlo. Yo que he pasado por la presidencia de clubes en materia de fútbol, he pasado por federación, ahora comisionado del deporte y en el gobierno. Ok, mi señor, ¿me das uno? Juan Miguel. Juan Miguel, vemos aquí apoyo Cibao respaldando este evento infantil internacional. ¿Qué motiva? Nos motiva muchísimo porque estos son el futuro. Y para nosotros es muy importante este tipo de iniciativa, por eso hacemos actos de presencia. Estamos muy interesados en el forjamiento de lo que va a ser aquellos prospectos que puedan ser grandes ligas a futuro. Y estamos totalmente comprometidos a este tipo de causas. ¿Esto le motiva también a
fortalecer o a patrocinar o a respaldar a otras disciplinas deportivas que no sea el béisbol? Sin lugar a duda, evidentemente el béisbol es el deporte principal de este país y entendemos que hay muchísimo futuro, muchísimo talento y claro que nosotros siempre vamos a tratar de estar presentes en todo este tipo de actividades que aparte de entretener y de crear precisamente integración entre diferentes países, también de una manera sana los pone a competir, ¿no? Saliendo la marcha para ir saliendo los atletas. Ahí está el lanzamiento. Ahora con la banda de música. La banda para que los atletas vayan desfilando. Y recordándoles que en breve venimos con el partido de República Dominicana contra.